son las campeonas, cualquier equipo va a salir a quitarles la corona, todo depende de nosotros y de ellas, si es que quieren lograr o si es que quieren dar lo que ya es de ellas, lo que ellas han logrado. Entonces se ha hablado con el equipo está con mucha armonía, con una mentalidad ganadora, que es donde se viene trabajando mucho, una mentalidad, como yo les he dicho, una mentalidad prueba de balas, una mentalidad que no es nada mediocre, porque la gente que quiere ser mediocre no tiene lugar ni cavidad en este equipo, porque precisamente pues son ganadoras. Entonces hay que reafirmar eso, hay que reafirmar el éxito, hay que reafirmar que vamos por el nuevo campeonato y sobre todo hay que reafirmar que tenemos que poner en alto el nombre de la Universidad de Michoacán. ¿Es ganadora muy alto? Sí, sí, es, ya lo decía Dena, es importante el reto, no son problemas, los problemas yo los tomo como reto, es un reto muy importante a lo que me enfrento, pero lo más importante es que cuento con un gran grupo y ese grupo tiene muchas herramientas y por lo tanto pues sé que podemos lograrlo. No, no hay mucha diferencia porque la mentalidad siempre la han tenido, tan es así que ellas pues han demostrado lo que son, no por el hecho de que haya llegado yo se mejoró, no, simplemente a mí me tocó venir a poner la cereza al pastel porque el pastel ya estaba hecho. O sea, ellas eran ganadoras, son ganadoras, siguen trabajando muy bien. Aquí lo que hemos trabajado más un poquito quizás es en el manejo de grupo, en la integración, en la armonía, en saber que somos una familia y que vamos a convivir mucho tiempo juntos. Entonces no podemos estar desfasadas, cada quien por su lado, sino que vamos a trabajar mucho en el grupo. Sabemos que las individualidades ganan partidos, pero los grupos ganan campeonatos. Entonces nosotros lo más importante es ganar el campeonato, no ganar uno o dos partidos, sino ganar precisamente lo que queremos, reafirmar lo que son campeonas y reafirmar el campeonato. ¿Ya tienen más o menos la plantilla? Sí, ya está la base de la plantilla, se van a integrar 3-4 jugadoras que nos pueden ayudar, que pueden ser revulsivos, que pueden ser plus para el equipo y sobre todo que tienen cualidades pues, para apoyarnos en lo que queremos.